pasamos al sector consumo. Le doy la palabra a nuestra analista Cristina Morales. Adelante, Cristo, por favor. Sí, gracias, Mandy. Pues bueno, tú. Ah, te pusiste en Perdón, perdón, sí. Tuvimos un muy buen reporte de Walmart de México. Pudimos ver un crecimiento favorable en ventas totales y en especial las ventas mismas tiendas de México estuvieron por arriba de lo registrado por Lantad. Lantad registró para el primer trimestre del año un alza de 10.3% para la parte de autoservicios. Walmart realmente desde 2016 ha tenido crecimientos por arriba Perdón. De Lantad. ¿Primer trimestre o segundo trimestre, Cris? Perdón, segundo trimestre. Segundo trimestre, Lantad, Walmart desde 2016 siempre ha tenido crecimientos por arriba de Lantad Autoservicio. Sin embargo, en el primer trimestre del año había tenido un crecimiento por debajo de Lantad. Fue una única vez extraordinaria y ya este segundo trimestre vuelve a estar por arriba de Lantad Autoservicios, ¿no? En Centroamérica también el crecimiento es bastante favorable, de 15.3%, y destaca que ahora sí los cinco países en los que tiene presencia en la región de Centroamérica ya vuelven a estar por arriba también positivos, ¿no? En ventas mismas tiendas. Destaca en especial de las ventas más tiendas en México que ya digamos que mitad del alza en las ventas fueron por ticket promedio y mitad en tráfico de clientes. Prácticamente los dos últimos años, desde que inició la pandemia, el alza había sido totalmente por el ticket promedio de compra y con un tráfico de clientes con decrementos y muy por debajo. Y ahorita ya se vuelve a equilibrar esto, lo que nos demuestra que realmente ya las operaciones en general de todas las tiendas de autoservicio ya pueden estar en niveles muy similares a lo que era ya prepandemia. O sea, ya básicamente ahora sí podemos decir que ya todo está regresando a la normalidad. La gente ya está saliendo a hacer sus compras con regularidad, ya sea en línea o en de manera presencial, pero ya no es como el salir y de una vez hacer las compras para los siguientes 15 días o incluso el mes, porque la gente quería evitar los contagios, sino que ahorita ya se está todo regularizando y ya a una nueva, si no es que una normalidad muy similar a la anterior, ¿no? Ha preocupado mucho y una de las preguntas recurrentes es, pues, si ya ha impactado el alza en precios, este nivel de inflación en el consumo de la población. Hemos visto que, bueno, en especial por Walmart, la ventaja que tiene es que siguen manteniendo su política de precios bajos siempre, nada más en este trimestre, en el segundo, el diferencial de precios con respecto a la competencia fue de 160 puntos base en promedio para México y tomando en cuenta Centroamérica en el consolidado fue de 120 puntos base. Entonces esto hace, digamos, que la gente vaya más a las tiendas de Walmart, ¿no? Esta diferencial en precios. Y lo que comenta la competencia es que nadie, o sea, ni siquiera Chedraui o Soriana o, bueno, menos La Comer, evidentemente, nadie tiene esa percepción de precios bajos como la tiene Walmart. O sea, ellos sí lideran esa percepción de precios bajos, por lo que la gente realmente está yendo más a Walmart. Y bueno.